Bienvenido gente a un nuevo video, vamos a darle toda la información sobre la nueva colaboración de IGG de la película Cómo entrenar a tu dragón. Le vamos a decir a detalle cómo está el show, ya que en la mañana hice un video yo de neutralización y no me esperaba la colaboración que saliera. Recuerden que les dije que iba a hacer un video más adelante, ya lo tenemos y pues quédate en este video compa, no te pierdas. Recuerda dejar ese like, deja tu like compa o dislike, para que le llegue más personas este video y se enteren que hay colaboración y se ponga las pilas y aprovechen el fucking boot, carnal. Deja like, reviente ese dedo, carnal. Bueno, recuerden que hace 2 meses nosotros estábamos esperando la colaboración que nos mostraron en un evento ahí en las noticias y salía esta imagen y yo rápidamente dije, ah cabrón, esto de la película Entrenar a tu dragón, vamos a mostrar a la raza ese video. Y pues 2 meses se tardó, gente, es una pasada. Entonces, búsqueda del tesoro vikinga. Está confuso realmente este evento, pero ahí más o menos le vamos a dar algo de info, bro. Buscar piezas, dice. Entonces, como lo dice el rompecabezas, aquí va a haber para cuando complete este rompecabezas. Claramente te van a dar este emoticono que viene siendo el diente púa hostil, bro. Y luego después vas a poder a ganar este skin por 7 días que vienen siendo el desdentado, bro. Así, furia luminosa. Así es, compa. Y pues se ve chida, la verdad. Un evento de castillo del evento que le da un estilo único a tu castillo. Así es, bro. Entonces acá nos van a dar una batalla de las trick, también va a ser un poco más difícil, se ve un poco más. Entonces acá van a dar el emoticono de la furia luminosa enamorizada, dice que está enamorada. Y acá para completar son bastantes, bro. Van a dar el desdentado confuso, bro, así es. Y luego va a ir más el hipo, como vayas desbloqueando, como te digo. Y acá te van a darle skin claramente ya el aspecto totalmente del desdentado y furia luminosa. Aquí ya lo va a tener. Entonces, y después vas a poder tener el casco de tormenta, que dice recoge 50 fragmentos para usarlo, pero te va a dar PS nada más, compas. La cosa es que andaba observando si iba a ser pay to win esta cosa, pero si sí tiene algo de pay to win y tiene algo de free to play. Pero como aquí decía que en un día 6 horas, está confusa la cosa. No sé cuándo metieron la actualización, en la noche, 2 días, yo creo. Entonces, no creo que dure mucho. Y aquí, como dice, cómo conseguir brújulas, lo muestran de paga, pero también los muestran como es otros eventos. Conseguirlos, ya saben, pues festival, va a haber un festival de mema, se llama festival de mema, no nos muestra nada. Ya chequé aquí, a lo mejor mañana si sale ese evento, algo por el estilo, a lo mejor sale un día después o no sé, bro, cómo será ese festival de mema. Pero aquí lo dice, un festival de mema, a lo mejor salía el noticias. Y como aquí no puedes entrar a las noticias, no puedes ver nada, casi nomás 2-3 cositas que salen aquí y no tenemos esa info, bro. Ahí lo siento, es por el juego. Creo que metieron otra versión, hubo mantenimiento, hubo un desmadre aquí ayer en la noche, porque aquí yo me fijé y decía que pues mantenimiento, sabe qué chingado acá, bro, es la madrugada, bro. Entonces hubo fallas ahí, entonces vamos a conseguirlo según para tener brújulas en la copa Lore, el festival de Mema, en el choque de reinos y cacería de monstruos, bro. Se me hace raro que no diga eventos estos, los eventos infierno y solitario, bro. ¿Será que no lo colocaron aquí? ¿O será que ya no lo van a, no va a ser por parte de eso? Entonces tendremos que irnos por la cacería de monstruos. Dice que con las tareas del reino, dice, este objeto se eliminará cuando termine el evento. Aquí hay otro, raza, aquí hay otro, se consigue en brújula, sabe, no, como te digo, lo metieron así nada más. Este es el color de sabe qué chingado diría aquí. Este objeto eliminará cuando termine el evento. Ok,
Yo pienso que es el evento infierno, algo más, pero tareas del reino. O sea que por hacer esto nos van a dar brújulas. Entonces lo van a meter en 11 días. ¿O ahora cuánto dura el evento? ¿30 días o qué chingado? Entonces ahí para que se dé cuenta, bro, que por tareas del reino. Aquí lo dice, compa. No, aquí le estemos de este. Ahí ponme en los comentarios cómo piensas tú. Y dice que nos van a dar una tirada gratis diario. Usa brújulas vikingas para encontrar las piezas de recompensas. Completa el 100% de un rompecabezas para reclamar una recompensa. Así que por acá va a estar difícil. Yo creo que va a durar un buen rato. No se preocupen. Puede durar una semana, 2 semanas. Así es lo que duran los eventos. No creo que vaya a durar 3 días, 2 días. Una pasada. Vamos a darle clic aquí. Las piezas duplicadas de rompecabezas se han convertido en una moneda. Ok, si te sale duplicado lo que quería ver, porque también vamos a ver las monedas, qué puedes hacer con las monedas. Entonces, en el momento de que hagamos esto, vamos, como te digo, vamos a poder conseguir aquí. Ya va a depender, vamos a estar atentos. Pues aquí no nos enseñan mucho detalle, no tampoco sabe cuándo va a salir el juego original. Yo pienso que como puede salir en unos 2, 3 días, en una semana, bro. O mañana, o hoy en la noche, güey. Pero muchas veces cuando meten un evento aquí, dura, lo meten en la noche o lo meten para dar el aviso. Lo meten en menos de una semana. Lo tienen que meter, bro. Como que están haciendo la prueba, a ver cómo funciona. Porque, yo andaba viendo esta madre de para conseguir las brújulas y realmente para cazar un monstruo y no te sale nada, pues. Entonces, no están dando tanta info, se están poniendo muy clausurado, ¿no? Clausuran todo, bro. Bueno, ahí decía que si nos sale duplicado nos van a dar monedas. Entonces, con las monedas vamos a poder comprar fragmentos. Que este es el que te da más ataque de infantería, ataque de caería, ataque de artillería. Pero como te digo, hay un 50% de descuento, dice aquí. Acá va a haber otro fragmento que también te va a dar otro 16. Entonces va a haber más. Este es el mismo, bro. Pero, perdón, este aquí es completo y aquí es fragmento, bro. Aquí es fragmento, ok. Pero realmente mejor espérate a que te salga cabro, pero ya cuando compras esto y te da chance de aquí, entonces a como se ve va a ser más o menos, no va a ser tan complicado. Dice que recoge 50 fragmentos, quita la APS, va a ser parecido al otro. Y ya si quieres más mejorarlo más, pues ya vas a comprar aquí con las moneditas estas de Mema, bro. Ahora queremos otro fragmento que te da defensa. Esto creo que no es recomendado, bro. Pero ya si lo quieres tener tú ya acá aquí para tener más PS. Y ya pues ya vamos a ir con los avatares de dentado. Avatar de colaboración. La verdad le falta como más color, sinceramente. Furia luminosa, otro avatar. Otro emoticono de Barshivel travieso. Albóndiga inocente. Astrid enfadada. Realmente como que lo pusieron mucho en 3D. Ahora han puesto más colorido, como que le falta más color. No sé si vayan a moverle. Tipo encantador, bro. Y otro viene siendo amor de dragones. Y acá viene la armadura, gente. Que la armadura pues te va a ayudar a tener casco de furia nocturna. Y armadura de furia nocturna que te da velocidad de monstruo. Aquí te va a dar que. De hecho, yo esta foto la tenía, creo que sí era la imagen que yo subí. Capacidad, velocidad de viaje, índice de producción de comida. Y este te va para cazar monstruos, a esos pequeñitos le va a servir. Y este va a ser la velocidad de viaje, cacería de monstruos también. Más potencial de daño, más energía para que salga ahí. Y acá viene la mano dominante, te va a dar capacidad de ejército para la recolección mayormente. Los pequeños, furia nocturna, más velocidad de construcción, alas de furia nocturna, también velocidad de cocina para pequeños, pero también los grandes para tenerlo de colección ahí. Yo realmente puedo tratar de desbloquearla, va a costar barato, parece.
Pero me voy primeramente por esto y para tenerlo ahí de colección, porque ya he tenido casi todas de colección, todas las armaduras. Y también me voy a ir por esto, por las avatares. He perdido un avatar, he perdido este güey tenerlo, compa. Entonces, esto es lo que se viene. Recuerde que estas monedas va a ser cuando sea duplicado este el la madre rompecabezas, ¿no? De la pieza del rompecabezas. Entonces, ahí le vamos a dar más detalles si sale más. Recuerden que la brújula la vamos a conseguir con Copa Lord Shocker Reino, Cacería y Tareas del Reino. Ya no sé si salga otra cosa, bro. Como que lo están implementando. Y va a ser como los demás, yo siento, güey. Porque se me hace raro que no salga los eventos infierno, güey. Eso es lo más raro, güey, que a lo mejor quieren cambiar el modo de juego ahora, ¿no? Pero aquí dice Festival de Mema, güey. Algo va a haber en el Festival de Mema. A lo mejor de ahí agarran algo de los eventos, ¿no? Que tienes que hacer eventos para hacer el Festival de Mema. Neta, no sé. Guarden aceleradores, guarden todo lo que tengan, guarden gemas. Es lo que recomiendo, bro. Todo el desmadre. Guarden desde todo, empiecen a guardar desde ahorita hasta que salga el evento. Es lo que les recomiendo, energía, todo, todo guarden. Para que tengan cuidado con la fiesta de gremio, porque no sé si vaya a salir después y vayan a andar desgastado. Traten de ahorrar, acumular cosas, porque se podría venir a este evento y se puede ser un buen gasto, güey. Y más por energía también, energía que de para cazar monstruos, bro. No sé si hay limitado. Bueno, gente, espero que le haya gustado el video, darle un poco de información. Recuerde que también está este evento del sendero, ahí le te damos mismo la información. Y si se viene otra información mañana, y ya si tengo más información sobre el evento en alguna plataforma, pues ya hicieron cambios, cosas así, se la vamos a dar, bro. Espero que haya gustado el video, ya sabes, deja tu like, suscríbete en otro video. Adiós, gente, ánimo.